try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Buenas a todos, nos encontramos en lo que será un capítulo especial de esta nueva sección del canal de YouTube que se llamará Comunidad Street Workout. Como podéis ver, el paisaje habla por sí solo. Nos encontramos en Roma y estoy acompañado de Aitor Puche, una persona que para mí es un referente en este mundo del deporte, del Street Workout, calistenia, street lifting. Y nada, bueno, preséntate un poco si quieres primero, antes de nada. Hola, buenas, soy Aitor Puche. Vivo en Alicante y bueno, llevo practicando street workout más o menos unos 10 años y street lifting casi 4 años ya. Y bueno, tras varios campeonatos hemos venido aquí a Italia para ver cómo se nos da el internacional. Vale, hemos venido a Italia y vamos a asistir a un campeonato internacional aquí. Pero venimos con lo que se llama un equipo que viene, se ha formado en España y es una selección española de street lifting, que en donde se han seleccionado los mejores atletas. Esta idea te surgió a ti en unos inicios. Explícanos un poquito cómo surgió la idea y cómo hemos llegado hasta este punto, que se ha podido formalizar y hemos podido pues cumplir pues como ese sueño de poder crear una selección nacional de un deporte que realmente está en sus inicios. La verdad es que aquí ahora mismo en España tenemos grandes atletas. Y bueno, dentro de España ya nos conocemos todos entre todos y creo que el siguiente paso era poder competir a nivel internacional, pero de una forma más seria. Y bueno, lo estuve comentando con Francisco Carrillo y también con Juan Gasón de poder mirar de crear un equipo nacional para poder competir a nivel internacional. Y bueno, surgió la oportunidad de un campeonato aquí en Italia, organizada por Tonio, y bueno, prácticamente nos mandó que les pasáramos una lista de los mejores competidores a nivel nacional y bueno, de esa lista pues nos hemos clasificado prácticamente uno por cada categoría, sobre todo masculina, de chicas van a venir dos. Tú has formado parte de este proyecto en sus orígenes pero también eres competidor. Uh-huh. Yo te conozco desde que empezaste a competir hace varios años ya e incluso pude asistir contigo a Finlandia a un campeonato mundial de pull-ups, donde quedaste en segundo lugar. We'll be right back.
Luego, es verdad que durante un tiempo no te he visto en el ámbito competitivo. ¿Qué ha pasado ese periodo de medio desde Finlandia hasta ahora? Digamos que nadie se espera una pandemia mundial, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también he estado echándole una mano a Francisco Carrillo con la ASL para poder organizar los campeonatos. Y al final, pues en todo a la vez no se puede estar, pero bueno, volvemos otra vez a la carga. Sí, porque ahora viene más fuerte que nunca. O por lo menos lo intentamos. Estamos remontando. Está claro, a ver, yo sé que tú llegaste a tener una marca en dominada muy elevada, y evidentemente son marcas que para poderlas conseguir tienes que ser muy constante durante mucho tiempo y no se consigue de un día para otro. Para nada. La idea supongo que es remontar, volver a ese nivel e incluso superarlo. Esa es mi idea. Mi objetivo principal es llegar a los 100 kilos en dominada. O sea, es mi sueño máximo. Desde que te conozco, tienes eso en mente. Sí, sí, y lo voy a conseguir. Hace 4 años. Y lo voy a conseguir. Te conozco, sé que la dominada de 100 kilos la tienes entre ceja y ceja. La tienes ahí, la idea, la tienes fijada. Incluso yo te he visto ya estar muy cerca. Porque en Finlandia, ¿cuánto fue tu levantamiento? A nivel oficial le tiré a 85 kilos. 85 kilos, pero yo me acuerdo que en el sótano. En el sótano le tiré a 90 kilos. Tengo el vídeo, lo ponemos ahora. ¡Iván! ¡Vamos, a fuego! ¡Ya, vamos, tío, con ganas! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos arriba, eh! ¡Va! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Y sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ahí, vamos a contar los discos. Vamos a contar. Increíble, bien. 2,5, cadena. 3, cadena 3. Cadena 3 kilos. La cadena 3 kilos. 2,5. 2,5. 25. 25. 10 kilos. Y 25 kilos más. Son 90,5 kilos. Este señor de aquí está muy fuerte. Una pregunta que para mí es obligada. Y de hecho es una pregunta que me estoy dando cuenta ahora que estoy realizando este tipo de entrevistas, que se repite bastante. Puedo poner, por ejemplo, a Carlos Picón y a Dani Trique. A ti te voy a preguntar exactamente lo mismo. Tú has pasado por muchas modalidades del street workout. Yo te he visto hacer competiciones de tensión y quedar primero de España. ¿Me equivoco? Está entre los primeros puestos, sí. Entre los primeros puestos. Luego, workout style te he visto hacer a nivel competitivo. Has destacado en esas categorías y ahora estás haciendo lo que sea la vertiente de fuerza del street workout, que es el street lifting. Porque al final veo tantos atletas que son muy versátiles que cuando enganchan la fuerza, ¿tú por qué crees que se quedan tan enganchados a esta modalidad deportiva? Para mí porque no hay límite, por decirlo de una forma. O sea, al fin y al cabo, cuando entrenaba tensión o workout style, al final se me hacía... A nivel general, al final se me hizo todo bastante monótono y me llegué a sentir bastante estancado, porque al final para superarte era conseguir 1 minuto y medio en front lever o hacerte 100 flexiones para conseguir notar cierto estímulo o motivación, y al final uno llega como a aburrirse, entre comillas. Y bueno, digamos que empecé a lastrarme, conocí pues a lo que es el actualmente mi equipo, Kongang, a Carlos Picón, a Fran Carrillo y al resto. Y bueno, digamos que ellos me dieron como ese extra, ese pequeño empujón para decir fuerza. ¿Quiénes somos? ¡Kongang! ¿Quiénes somos? ¡Kongang! Claro, yo creo que tú te propones tus marcas, una vez las consigues, te propones una más arriba y así, como que exacto, poco a poco ves que siempre sigues una progresión y tienes siempre un margen de mejora. Que a lo mejor llegará un punto que para subir 1 kilo te vas a tirar mucho más tiempo, pero ves que puedes llegar a conseguirlo. Y yo creo que eso, pues seguramente son alicientes. El ver que puedes conseguir tus marcas y tus metas si te lo propones. Además, que creo que también es importante el encontrar un equipo de gente que comparta la misma pasión y motivación por el mismo deporte. Vamos a centrarnos un poquito en preguntas sobre esta próxima competición. Claro. ¿Tú cómo te ves realmente para esta competición? ¿Te ves preparado? Al 100% no.
al 100% no, más que nada porque estoy intentando volver otra vez a recuperar el ritmo de antes, pero al final voy a utilizar esta competición más como método de motivación para ver gente que tiene mayor nivel que yo, ¿sí?, y poder llegar a, de cara al futuro, hacerle más frente. Claro. Y también ahora mismo estás clasificado para la final del Campeonato de España. Uh-huh. Digamos, también eso también entra dentro de tus planes próximos a nivel competitivo. ¿Cómo crees que llegarás a la final nacional? ¿Crees que llegarás mucho mejor preparado? Sin duda, tengo bastante más margen de preparación. Y parece que no, pero el hecho de venir de viaje con 4 días de antelación y demás, todo eso al final fatiga. De hacer turismo, viajar y demás, eso quieras o no, a mí al menos me afecta. Exactamente. Al rendimiento. Y dentro de lo que es el mundo del streetlifting, tú también eres preparador, entrenador. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué tal es tu experiencia. Porque tú también, aparte de entrenar, también entrenas a futuros competidores. Uh-huh. ¿Qué tal te sientes tú cuando lo ves competir? ¿Cómo lo ves desde el otro lado? Pues la verdad es que, para empezar, creo que me motivo yo más que ellos, si te soy sincero. Y para mí, la verdad es que la principal razón por la que lo hago es sobre todo porque me motiva mucho el ver que, gracias a las herramientas que yo les doy, consiguen superar sus propias marcas. Y luego poder enfrentarnos a nivel de competición, entre nosotros sobre todo. Todo de forma sana, por supuesto. Exactamente. ¿Cuáles son tus referentes en este deporte? ¿Mis referentes? Alguien que tú veas como un ejemplo a seguir, o que tenga unas marcas que tú quisieras conseguir, que esté dentro de tus mismas categorías. ¿Hay alguien ahí que tengas visualizado? O que digas, mira, este chico está mejorando, yo quiero llegar a seguir sus pasos, o demás. ¿Tienes algún referente? A ver, está pues mi referencia cercana. Mis referencias, mejor dicho, que al final son los de mi propio equipo, ¿sí?, sobre todo Francisco Carrillo y Picón. O sea, para mí son, vamos, o sea, referencia creo que para casi toda España, aparte de para mí. Y luego también admiro muchísimo a Vitali, sobre todo por los niveles a los que ha llegado, sobre todo a nivel de dominada, y es algo que a mí sí que me gustaría poder aspirar y ahora conseguir. La dominada de 100 kilos, hay que conseguirla. Hay que conseguirla. ¿Y tú crees que está ahí? Y estoy seguro de que lo vas a grabar tú. Yo espero grabarla, y en cuanto esté grabada te prometo que esto va a salir, vamos, con portada en YouTube a lo grande. Hay que decir una cosa, estamos hablando de la dominada con 100 kilos, ¿cuánto pesas actualmente? Ahora mismo peso, me da vergüenza, 62 kilos y medio. 62 kilos, o sea, estamos hablando de que una persona de body weight 62 kilos aspira a tener una dominada de 100 kilos. No estamos hablando de una persona ni de 80 ni de 90 kilos, que suele ser lo más común. La gente mucho más pesada, al final, pues... consigue... yo... por regla general, consigue levantar más carga. Tú, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Uh-huh. ¿Cómo ves la relación peso corporal con levantamiento en el streetlifting? Porque en powerlifting, por ejemplo, es un deporte de fuerza donde el hecho de pesar más implica tener más masa muscular. Pero yo creo que me voy a meter en un terreno un poco pantanoso porque a lo mejor no lo controlo tanto. El peso corporal en el streetlifting, a la vez de que te ayuda por masa muscular, también va en tu contra, porque al final el exceso de peso lo tienes que levantar. ¿Cómo crees que está la relación entre peso corporal y levantamiento de fuerza? A ver, para empezar yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo el concepto de individualidad, que al final cada persona es un mundo y no todo el mundo está predispuesto a un determinado ejercicio, aunque tenga el mismo peso, la misma altura. Y ya teniendo eso en cuenta, lo que sí que me he dado cuenta conforme ha pasado el tiempo y he estado viendo competiciones, y es que los niveles más bajos a nivel de pesos suelen levantar más a nivel de muscle up y dominadas, entre comillas pongo las dominadas, y conforme va subiendo el peso le van metiendo más cargas en fondos y en sentadilla. Aquí lo importante sobre todo, porque al final como el levantamiento que tú realizas también se suma tu peso corporal, toda esa grasa extra que tú puedas llegar a tener te sirve de lastre. Entonces, claro, en powerlifting eso les da igual. Exactamente. Pero en steellifting es que es otro mundo. Tienes que ir muy definida a la competición para dar tu peso en tu máximo rendimiento posible. Exacto. Es más, si te das cuenta, la mayoría de los competidores, no puedo decir que sean culturistas, pero están todos rajadísimos. Es verdad que físicamente el perfil de competidor de streetlifting a uno de powerlifting o halterofilia, por ejemplo, mismo. O sea, podemos hablar de un montón de deportes de fuerza. El perfil físico
se ve visualmente, es muy diferente. Se nota muchísimo. Al final es como un poco una fusión entre un powerlifter y un calisténico. Es como... Pero es curioso que las dominadas más pesadas son de gente mucho más pesada. Sí. A nivel mundial. Matthew Latt, por ejemplo. Matthew, Vitaly, está también Baki. Son gente que pesa casi 100 kilos. Y Serge Stepoyan, creo que era. No sé si lo he pronunciado bien. Por eso a mí me sorprendió mucho Bartolomé en el Arnold, que sin ser un peso pesado, evidentemente no sé en qué peso corporal estaba ahora mismo. Él estaba en menos de 80, porque competía contra Picón. Menos de 80 kilos. Levantó una dominada con 100 kilos, espectacular. Eso es alucinante. Y evidentemente eso, pues, están ahí. Digno de admiración, o sea, dominada, ese chaval. Dominada la de 100 kilos. Tenlo claro. Está a la vista y nada, espero que muy pronto la consigas. Muchas gracias, tío. Muy buenas a todos. Como podéis ver, me encuentro con... Pedro. ¿Apellido? García Parra. Y bueno, ¿dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en Roma, capital. Muy bien, ¿y qué hemos venido a hacer aquí a Italia? Pues hemos venido a hacer un campeonato de streetlifting y aparte esta entrevista. De todos los atletas de streetlifting que vamos a ir hablando, pues quizás él es uno de los que conozco de hace más poco. Es como está incorporado en esta última tanda de atletas que han empezado a competir este año. ¿Cómo conociste este deporte? A ver, explica un poco. ¿Empiezo explicando desde que empecé a entrenar o...? Sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo sé que tú tienes un tatuaje en el pecho que tiene dos letras. Explícame el porqué, yo creo que eso dará lugar a una buena introducción. Venga, vale. Tengo un tatuaje en el pecho, dos letras, las cuales son SW, Street Workout, y me la hice porque es un tatuaje que me ha marcado bastante en mi vida, ya que cambió mi forma de pensar, mi forma de ser. Básicamente me cambió todo lo que soy. Y me lo tatué. ¿Cómo empezaste, cómo conociste el street workout y por qué decidiste tatuarte eso, en ese sentido? Pues yo empecé sobre el tercero de la ESO a hacer deporte porque no me gustaba mi cuerpo. Y bueno, empecé solo con flexiones, cada día aumentaba 10 repeticiones, únicamente flexiones durante 3 meses. Luego descubrí que podía hacer bíceps, hombro, con mancuernas, así que decidí meterme a un gimnasio. Y viendo que el ambiente del gimnasio no me gustaba, todos con casco a lo suyo, decidí ir a un parque de barras que había en mi pueblo y ahí conocí a Carlos Picón y a Merlo, los cuales ya me guiaron más o menos sobre entrenamiento, me daban consejos y aparte que el ambiente de un parque no es lo mismo que un gimnasio y disfrutan mucho más compañerismo. Bueno, también una anécdota que hace unos 5 o 4 años vine aquí a Italia de viaje de estudio con el instituto y justo en Italia yo llevo unos 250 euros, 200 más o menos. Y mi padre me dijo que el vecino vendía un kit de mancuernas, de press de banca, un banco, por 200 euros. Y yo lo que hice en Italia fue no gastarme nada de dinero. Y cuando llegué a España, a mi casa, lo primero que hice fue dejar la maleta, tocar la puerta del vecino y decir, toma. Y ahí empecé a entrenar más o menos bien. O sea, que hiciste un viaje bastante austero. Exactamente. ¿Cómo comías? Mi compañero, bueno, antes a los profesores tú les tenías que dar un dinero, que ellos te administraban más o menos para que tú no te gastases tanto y tal. Y pues, con lo que me daban los profesores, es lo que cenaba o comía, no me gastaba nada más. O sea, te apetecía un helado, te jodías. Me jodía. Seguí entrenando con Picón, empezamos a ir a otro pueblo, nos juntábamos con más chavales, hacíamos tensión. Y ya Picón me introdujo poco a poco en el mundo del streetlifting diciéndome que hiciese fondos porque, con lastre porque era un buen accesorio para la plancha, dominadas con lastre para el front lever y poco a poco pues iba metiendo sesiones, pero nunca enfocado. Y cuando empezó lo del COVID, la cuarentena, ahí me enfoqué bastante y empecé a entrenar lo que es lastre streetlifting
dejando de lado la tensión, porque veía que me molaba más el mundillo de street lifting y levantar kilos. Y a todo esto yo empecé en un corral donde yo entrenaba con gallinas por dando vueltas por ahí, aparte los discos por la tierra que cuando llovía se mojaba. Eso es muy típico en Murcia, ¿no? Muy típico. Entrenar en un corral. Así nacemos. Con calor, frío, lluvia, lo que fuese. Y pues poco a poco empecé a adentrarme más, conocer más este mundillo, tener más conocimientos y que cada día me gustase más. Aparte, la conga, sobre el año ese de la cuarentena, al finalizar, contactaron conmigo y decidieron que me uniera al grupo, cosa que a mí me hizo un montón de ilusión, ya que la conga es un team referente español de street lifting y estar yo dentro de él, pues me hace bastante ilusión. Y ya en ese tiempo, Carrillo, Merlos, Picón, Aitor, empezaban a darme consejos todos, donde mejoré bastante, cogí bastantes kilos de masa muscular, entrenamiento adecuado, descanso adecuado, alimentación adecuada y el proyecto más grande que tuvimos, Merlo y yo, que fue montarnos un gimnasio de street lifting ahí en Murcia, que lo llamamos y le llaman la meca del street lifting. Y bastante bien, y hasta el momento. No sé, no lo podías haber explicado mejor. Además, digo, y ahora que te pregunto, si lo has dicho casi todo. No, que va, hombre, hay cosillas que se pueden preguntar. ¿Cuál fue tu primera competición? Bueno, pues mi primera competición iba a ser el Arnold de 2019, si no recuerdo 2020. Mal. ¿2020? Sí. 2019. Sí, 2020, exacto. 2020, pero pues el tema del COVID se canceló. Y bueno, tras ese tiempo competí en julio o junio, no recuerdo, en Benicassim, que fue campeonato de España, mi primera competición, donde mi compañero Merlos quedó primero en Classic en menos 87 y yo primero en All Four en menos 87. Una experiencia muy buena por ser mi primera competición y poder quedar campeón de España de All Four. Para ser tu primera competición, la verdad que sorprendiste bastante. Yo no te conocía y ya te digo, fue alucinante ver este chico, ¿dónde sale? Además, ¿cuántos años tienes? 21, los cumplí hace literalmente 4 días. O sea, tú cuando competiste tenías 20 años. 20 años. Un atleta de 20 años, algo que ya hemos tratado en otro vídeo anterior, haciendo frente a atletas que ya llevan muchísimos años de trayectoria en este deporte. Eso, ¿cómo te sienta? Porque tienes que tener una chispita y dices tú, hostia, tengo mucho futuro por delante. Pues al ver que pude ganar el campeonato de España, clasificarme para otros campeonatos, reunirme con gente que era importante del street lifting a alto nivel, pues a mí la verdad es que me hacía mucha ilusión y me hacía cada vez más tener más ilusión por este deporte, hacerme más feliz y entrenar con la misma energía o incluso con más energía y más ganas cada día, porque es una cosa de verdad que ahora mismo me apasiona y me da vida.
Eso está claro. Y de hecho, has explicado todo de carrerilla sin preparártelo y me has dejado alucinado porque poder hablar eso quiere decir que lo tienes que vivir mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, ahora tenemos un campeonato aquí en Italia. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar porque no conozco a nadie de mi categoría, solo un hombre que me ha hablado. Y te ha mandado unos saludos muy bonitos. Un saludo un poco raro. Pero pierda o, no, o gane, lo que sea, yo me quedo con la experiencia del viaje, con mis compañeros, con la gente de Italia, los momentos, que es lo más importante al fin y al cabo. Y prepararse para las siguientes competiciones y disfrutar de la experiencia y del deporte, porque lo más importante es eso. Eso está claro. O sea, lo más importante al final es ir a una competición. Y tanto si ganes como si pierdas es aprender de la experiencia, porque si tú solo vas a ganar y no ganas, te vas como derrotado de una competición. Exacto. Si tú vas, haces tus marcas y aunque no ganes, tú sabes que tú has hecho lo que podías y has llegado hasta donde podías. Sí, lo mejor es perder, ver al que te ha ganado y motivarte para decir voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti y tener ese objetivo en mente de voy a superarte y el año que viene voy a intentar ganarte. ¿A qué rival tienes entre ceja y ceja, ahí fijado, como objetivo? Mark. ¿Qué Mark? Altarriba. Mark Altarriba, que va a competir también. Compite con nosotros en la selección española de streetlifting y lo tengo ahí, se lo dije, en el Arnold Classic -87 que me ganó. Iba por él y voy a por él.
parece el hecho de que se haya podido crear una selección española para poder representar al país en cada categoría, seleccionando a los mejores, y que tú estés dentro de este grupo de privilegiados? Pues la verdad que me parece una cosa increíble el pertenecer a una selección española de street lifting, del deporte que amamos, y que tenga una selección española y vayamos a competir fuera de España. Que puedes pensar, bueno, son viajes y tal, pero el hecho de salir de España y hacer tu deporte, lo que te gusta de verdad, es algo increíble. Y una cosita, ¿movimiento en particular que te guste más, que te sientas cómodo, que destaques del street lifting? Algo que digas tú, mira, este es el que se me da bien o se me da mal. ¿Tienes alguna preferencia ahí? Tengo preferencia, pero a la vez no, porque, a ver, mi movimiento favorito, sin duda, el fondo, porque respondo muy bien a los fondos, y la sentadilla, porque también respondo muy bien a la sentadilla. Pero es que la dominada y el muscle up los tengo atrasados, es lo que más me lastra, pero a la vez lo que más me gusta, porque es lo que más me motiva a mejorar. Y si un año subo un kilo, dos kilos, tres kilos, lo que sea, me motiva a subir cada año más, y no tengo uno que no me guste y uno que sí me guste. Básicamente me gustan todos, pero los que más, fondo y sentadilla. Muy bien, ¿no te pasa como otros compañeros del equipo que se cagan en ciertos movimientos? Sí, exactamente, exactamente. No miramos a nadie. Bueno, era una mitad aquí, corten. Nada, bro. Nada, pues, ¿te gustaría añadir alguna cosita más? Quizás después del campeonato podamos tener algunas palabras y sí, comentar un poquito de la experiencia. Después del campeonato, una palabra 100% que vamos a tener. Vamos a ver cómo va y, bueno, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y nada, hermano. Pues nada. Nos vemos pronto en la competición a tope. Hasta luego. Vale. Buenas a todos, ahora en esta ocasión me encuentro con Dani Tricker o Daniel Mármol Tobar. Daniel Mármol. Conocido también como Dani Tricker. Evidentemente la primera pregunta es obligada. Lo de Dani Tricker, ¿por qué viene? Pues viene porque básicamente practico varios deportes. Entonces yo hago tricking, que es como una disciplina que básicamente trata de muchas porteletas, giro, mezclado con taekwondo, mezclado con breakdance y eso. Deporte así por el que te motivaste y por el que te creaste una cuenta de Instagram también. Sí, también. Y por el que se te conoce fue el tricking. Sí, empecé con parkour. Pero a raíz del parkour. Yo empecé con parkour. Luego, a raíz del parkour, ya pasaron 3 meses o así y empecé a hacer mis primeras porteretas. Y ahí es cuando ya empecé con el tricking un poco. Me empecé a meter más en el mundillo, conocer a gente y tal. Y ahí ya cuando empecé un poquillo más en serio, por así decirlo. Todo esto fue derivando en una sucesión de deportes uno tras de otro, porque luego, ¿a qué te pasaste? Luego empecé a hacer calistenia, street workout, básicamente. Y ya después me metí más al mundo del street lifting, que para eso estamos ahora. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Estamos en Italia, como se puede ver. Claro. Y bueno, hemos venido aquí porque es una localización épica y bueno. Bastante ¿qué guay. ¿Qué hemos venido a hacer a Italia? Lo sabrá ya la gente, pero bueno, hemos venido. Campeonato internacional de street lifting. Y venimos con ganas. Venimos con muchas ganas. Cansadete de unas cuantas competiciones atrás, pero sí. Tú competiste en... Este año ha habido dos clasificatorios en España.
Primer clasificatorio fueron las Gods Battles. Que fueron el año pasado, en noviembre. ¿Y competiste en qué categoría? En la menos 66 kilos. ¿Qué quedaste primero? Quedé primero en las dos. O sea, me clasifiqué realmente para el Campeonato de España en esa categoría. Lo que pasa es que ahora mismo pues he tenido que ir a otro clasificatorio porque he ganado peso y no me daba, o sea, estaba pasando hambre básicamente, entonces he decidido subirme una categoría por encima porque si no, no me daba la vida. Tú te apuntaste y te clasificaste en la categoría de menos 66 kilos, quedando primero en Classic y All-Four. Sí. Pero como no te sientes cómodo en ese peso porque pasas hambre, no, la verdad que necesitas no. Crecer, has decidido sí, para subir marca. Has decidido apuntarte a la competición pasada en Guadalajara, en lo que era la Ragnarok Battles, en la categoría... Menos 73 kilos. Y también has ganado. Quedé primero en Classic y en All-Four. O sea que entonces también estás clasificado en esa categoría. Estoy clasificado a las dos, pero realmente por algo me he apuntado a la menos 73, ¿no? Porque me voy a quedar en esta categoría y voy a competir en esa. Entonces tu intención ahora es mantenerte en este peso y seguir subiendo. Sí, de momento como voy con margen, pues voy a seguir subiendo peso, pero me intentaré quedar estar en esta categoría aproximadamente, pues, no sé, un año o dos, lo que me pida el cuerpo, porque me cuesta mucho ganar peso. Así que mientras que vaya subiendo marca y adaptando mi entrenamiento, lo iré quedando. Y ahora tengo una pregunta bastante obligada. Yo te he visto haciendo tricking y he visto que se te da muy bien. He visto haciéndote freestyle, street workout en general y se te da muy bien. Tema de balance también he visto que se te da bien. Y ahora estás en el street lifting y estás ganando. ¿Por qué actualmente estás de lleno dedicándote al street lifting y no a las otras modalidades que también te gustan y también se te dan bien? Vale, a ver. ¿Qué tiene el street lifting que no aporta a las otras? Para empezar, yo, de las cosas que más me gustan, es el tricking. Realmente es el deporte que más me gusta. Lo que pasa es que actualmente en España no hay tantas instalaciones, no se puede practicar tricking de una manera más profesional, como a lo mejor se puede entrenar o en Estados Unidos o en Japón o en los sitios esos donde realmente hay alto nivel. Entonces a mí me gustaría competir en tricking en alto nivel, pero no estoy compitiendo en tricking porque no tengo el material
no tiene las o la motivación tampoco, porque no, también estoy un poco solo entrenando tricking. Tengo a gente en Murcia y tal, pero realmente no estoy cómodo entrenando en el césped y tal. Y me gusta muchísimo más el ambiente que se crea en el street workout, o sea, en el street workout y en el street lifting más concretamente. Exactamente. Que es donde más cómodo estoy. Aquí en Murcia hay gente muy fuerte como Picón, como Pedro, así que no sé, es como un popurrí de gente grande con la que te puedes aportar mucho, Carrillo también, y me ayudan a mejorar un montón. Entonces han realmente su motivación, claro, y la pasión por esta disciplina. Entonces claro, me opto más realmente en el deporte de fuerza, pero porque eso, sé que a lo mejor tengo las capacidades para poder ser campeón del mundo más adelante. Hombre, yo creo, por la trayectoria que llevas, que no vas mal encaminado. Las marcas que tienes destacan bastante. Llevo un año entrenando street lifting y ahora mismo lo que más tengo ganas realmente es seguir, a ver, superándome y tal, pero ir llegando a competiciones más altas hasta llegar a un campeonato del mundo y ser campeón del mundo, y tengo la intención de serlo, a lo mejor no alguna, pero quiero serlo varias veces. Pero tengo la intención, o sea, mientras que se pueda y mientras que tenga yo la, o sea, mientras que no haya lesiones, mientras que yo qué sé, no pase lo que sea, a mí me encantaría. Bueno, hay que seguir tirando para arriba. Claro, eso es lo que hay que hacer. Y ahora toca competir aquí en Italia, internacional. Acabas de decir que tu intención es ser el mejor del mundo. A ver, sin sonar a sobrado. Es un chico muy joven, tienes unas marcas muy buenas para la edad que tienes y para la categoría de peso en la que estás, destacas bastante. Entonces, posibilidades tienes, vamos a ser honestos. Sí, más adelante, evidentemente esto no va a ser de la noche a la mañana. ¿Cómo ves este campeonato que se avecina aquí? Con ganas y no sé, un poco como que no sé cómo a lo mejor voy a estar, porque tampoco sé la gente que hay y voy a conocer a más competidores que a lo mejor me dan pa'l pelo, a lo mejor no, ¿sabes? O sea, ¿no conoces a nadie de los que se presentan en tu categoría? A nadie. ¿Tampoco has investigado mucho? No, he mirado algo, sí, voy a ver lo que sale, pero hasta pero bueno, voy a algo con la idea en la cabeza de algunas marcas que quiero tirar y si salen guay, pues de puta madre. ¿Vas a mejorar, ¿no?, alguna RM en este campeonato? Quiero mejorar varias. Varias RMs. Bueno, quiero, lo dejaremos varias para el siguiente episodio, veremos lo que pasa en la competición. Esperemos que salga. Dime un rival que tengas ahí entre ceja y ceja. Alguien que tenga unas marcas que diga, a este chico le quiero ganar. Evidentemente siempre del respeto, pero bueno, esa motivación que de tener a alguien ahí entre ceja y ceja, porque quieres ir a por él y crees que puedes ganar. Primero, entre ceja y ceja no tengo así como que quiero ganar a nadie concretamente, pero a gente que me gustaría superar y tal, porque son mis motivaciones también. No son gente española, son más rollo Vicky Santoro, Aubin, que es francés, en fin, gente más internacional que todavía no conozco, realmente. Pues espero, a ver si los conozco. Espero que se dé pronto esa ocasión de poder competir contra ellos. Estaría bien. Conocerlos y ver lo que sucede, ¿no? Estaría bien, la verdad. Bueno, pues nada, ha sido un placer y hermano, a por todas este fin de semana. A por todas. A cuidarse. A fuego.
buenas a todos. Bueno, aquí estamos. Como podéis ver, el escenario ha cambiado bastante. Estamos en un ambiente un poquito más relajado que los últimos días en las entrevistas que habéis visto previamente. Estamos en Nápoles actualmente. Es el lugar donde se ha celebrado, y digo, se ha celebrado ya, la competición de streetlifting a la que teníamos que asistir aquí en Italia. Bueno, esta entrevista inicialmente estaba planeada para hacerla anterior a la competición, pero debido a unos pequeños problemas técnicos, básicamente no se nos grabó el audio después de haber hecho una entrevista. Pero la hicimos. La hicimos. La hicimos, pero... 25 minutos y no se grabó el sonido. Entonces, nada, hemos tenido que hacerla de nuevo. Y el problema, que como no hemos tenido tiempo, la hemos tenido que hacer ya post-competición. Así que nada, estoy aquí ahora con Carlos García, conocido también como... Picón. Exactamente, te conocemos como Picón. Y bueno, ¿por qué te conocemos como Picón? Pues porque es mi apellido y, y es la forma en la que me llamo en Instagram, por lo tanto todo el mundo me conoce... Carlos García hay muchos. Sí, porque Carlos García hay muchos, por lo tanto bueno. Estaba claro que Picón me iban a llamar y me han llamado siempre. Estamos aquí con Picón y muchos le conoceréis, pero por si algún despistado, introducete un poquito. Pues tengo 35 años, soy bombero actualmente, desde hace 3 años. Y dentro de este mundillo, pues llevo, del mundillo del streetlifting, llevo unos 16 años. O sea, empecé hace 20, pero la suma total de años entrenando y... compitiendo, bastantes de ellos serían unos 16 años, más o menos. Y tengo marcas relativamente buenas y por eso soy relativamente conocido. Bueno, eres muy políticamente correcto siempre hablando. No siempre, pero bueno. Dentro de lo posible intento acertar en lo que digo. Streetlifting, que es la modalidad de fuerza del street workout, pero tú realmente has hecho muchos otros deportes. Yo he hecho... te iba a decir infinidad de deportes, pero no, infinidad no. Vale, cuéntanos un poquito así por encima. Pues he hecho deporte desde que tengo uso de razón, o sea, desde los 4 o 5 años, pero deporte me refiero a todos los días de mi vida, incluso por la mañana y por la tarde, varias épocas de mi vida, varios años de mi vida, porque he tenido un poco la oportunidad y porque la he buscado. O sea, a lo largo de mi vida, mi trabajo, todo lo que he buscado ha sido tener tiempo y ocuparlo, entre otras cosas, en el deporte. Por lo tanto, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Y he hecho, pues, he montado en monopatín, bicicleta de trial, pero a nivel medio serio y medio de competición. He jugado al pádel 10 años y he competido. Al frontenis he competido hasta nivel nacional, otros 7 años. Gimnasio, streetlifting y todo ese tema sobre 16, calistenia otros 3. No sé, unas cuantas cosas más. Bueno. He hecho kitesurf, bueno, actualmente hago kitesurf, algo, no mucho, trial en bicicleta y streetlifting. Ahora mismo llevo esos tres hacia adelante a la vez. ¿Y a nivel competitivo solo estás centrada a nivel de streetlifting? Sí, bueno, hace poco competí en trial. Es que yo compito en todo lo que practico porque... ¿Por qué eres competitivo? Sí, porque me encanta la competición. O sea, yo solo saco cosas buenas de la competición. Gane, pierda, solo saco lo que puedo sacar bueno. Por lo tanto, aunque vaya a una competición en la cual yo sea el peor, voy encantado y aprendo mogollón y me motivo. Si soy el mejor gano, si soy el peor, salgo más motivado y aprendo mucho más que las demás. Por lo tanto, compito en todo. Yo me acuerdo muy bien de las palabras que me dijiste en el Arnold cuando viste tirar la dominada de Bartolomé, que estaba en tu categoría y tiró fácilmente. Bueno, fácilmente, supongo que le costaría lo suyo, pero tiró una dominada con 100 kilos muy limpia. Sí, sí, la tiró fácil. Y dijiste, bueno, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Pues no me acuerdo, pero... Esto pero... es lo que me motiva a entrenar más duramente la dominada. Claro, claro. O sea, en el Arnold no había forma de ganarle si él tiraba lo que tenía que tirar y yo lo que podía no le ganaba.
es un peso muy alto para hacer la primera ronda. Vamos a ver si nos sorprende. Pero bueno, durante la preparación para el Arnold, como sabía que él estaba, mejoré algo dominada y maselar. Aunque allí no me salió, pero bueno, lo mejoré. Y por la motivación que tenía por igualar a ese tío, que era mejor que yo, en tirón. Y después del Arnold, seguí con esa motivación, porque cuando me ganan, lo único que saco es motivación de ellos. Aprendo ciertas cosas y aparte me saco motivación, se convierte inmediatamente en motivación. Sí, sí. Es que me lo tomo. Yo la derrota me la tomo muy bien. Claro, o sea, yo creo que eso es la manera sana de ser competitivo. Claro. O sea, por eso compito tanto, porque como no saco nada malo de las competiciones, solo bueno, pues voy a todo. Si bien es cierto, tú has pasado por una difícil época, un año y medio, dos años exactamente. Pues creo que desde hace dos hasta hace uno. A ver, cuéntanos un poquito así qué te pasó. Supongo que te refieres a que me rompí el bíceps. Exactamente. Bueno, pues me arranqué el tendón del bíceps, el tendón distal del bíceps, porque en la cuarentena, cuando nos encerraron, estaba en un piso pequeño, fui a vivir con mi novia a un piso pequeño y solo podía hacer tensión. Y como necesito hacer muchas horas de deporte al día, pues hacía demasiada tensión. Estaba en una época de déficit calórico también y empecé a sobreentrenarme y realmente no supe ver las señales que me mandaba el cuerpo. Y hasta que un día haciendo aguantes de full maltés en suelo, se rompió el tendón, hizo así, clac, 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 se rompió y ya está, pues nada. Operación, me operaron a los 3 días y los siguientes meses, pues como no tenía nada que hacer, porque también estaba de baja en el trabajo, pues me dedicaba básicamente a recuperarme. Por lo tanto, busqué al mejor fisio que había,
Hacía todo lo que me decía el fisio, que era durante el día hacer varios ejercicios y varias cosas. La alimentación iba enfocada a mejorar esto, que básicamente era estar en un ligero superávit para que no le falte nada de alimento al tendón, al músculo, el dormir, el todo. O sea, todo iba enfocado a recuperarme lo más rápido posible. Y me recuperé en un tiempo relativamente récord, dentro de lo normal. Porque actualmente tus marcas... Mi marca tardé un año, bueno, quizás un año y tres meses en igualar las que tenía antes de esto. Yo creo que... En tirón. Esto se lo cuentas a un fisio y no te das esa respuesta tan rápido. No, al mío sí, por eso fui al que claro, tenía que ir, porque fui a un fisio... Especialista, supongo, en deportistas de élite o... Sí, sí. Y especialista en miembros superiores y en tendones, o sea, era como casi el mejor que podía elegir. Exactamente. Me informé bastante y el tío y es una máquina. ¿Y supongo porque te tomaste la recuperación como parte de la competición entre comillas? Sí, es que era igual que cuando ahora mismo lo que me toca y me apetece es entrenar y hacer otra cosa. En esa época lo que tocaba era recuperarme, entonces hacía todo lo posible para que eso fuera bien lo más rápido posible. Y bueno, y al final has vuelto a las competiciones y... Sí, al final tampoco ha sido También me dediqué esa época, ese año, a reformar una casa que estaba... Bueno, no reformar, una casa que me hice de cero, que hicieron los albañiles. Luego yo hice muchos muebles, la pinté, o sea... Bueno, me tiré un año de trabajo en una casa que bueno, mientras el brazo se recuperaba, pues... Por lo menos utilicé ese tiempo para otras cosas, no lo perdí. Es que yo no pierdo el tiempo. Sabemos que no pierdes el tiempo. El tiempo es lo más valioso que hay. El tiempo es dinero, dice. El tiempo es lo más valioso que hay. Bueno, es decir, creo que así como mucha gente se rompe y enseguida lo está publicando en todos lados. ¿Tú sí, yo no dije nada, es que no... No había nada que decir y... Pues se lo dije a mi círculo cercano, pero no conté nada a nadie, porque yo qué sé, que alguien me diga... Joder, qué pena, no sé qué. No, creo, es que a mí no me apetecía nada en absoluto. Ni, claro. Yo qué sé, yo no quiero dar pena a nadie. Entonces. No, está claro. Ni ponerlo como excusa para nada. Ahora lo puedes poner, creo que yo, encima de la mesa, lo puedes contar. Y claro, ahora lo cuento, pero. Porque habrá gente que está en la misma situación que tú y a lo mejor tocan fondo. Sí, no, en la misma y en situaciones más leves. Y si se agobia. Ya. Porque muchos han tenido lesiones, bueno, muchos, el 90% que llevan cierto tiempo tienen lesiones y se agobian y mucho más jodido que esto mío no hay. Y al final, pues bueno, casi todo se puede recuperar. Hoy en día con los fisios que hay es raro lo que no se puede recuperar. Yo conozco a Josef Moro, que es un competidor de freestyle que está en la Burning Gate. Le pasó exactamente lo mismo que a ti. ¿Sí? Está compitiendo y en directo. Lo he visto alguna este vez. Este año vino a competir a Mallorca, una competición que estaba yo grabando y el chaval estaba, pues, como tú, ha recuperado su nivel de antes. Relativamente común en calistenia y en gimnasia olímpica lo del bíceps y los olímpicos es más común todavía y se lo rompe, se lo arreglan y a seguir. Y otra cosa en la que, bueno, hemos dicho que esto sirve de ejemplo para muchas personas porque yo creo que es necesario que a veces sientan esa motivación de que se puede salir de un bache de este tipo.
Yo, por ejemplo, también te considero ya a nivel personal como una motivación porque esto no lo hemos dicho, pero bueno, tú tienes 35 años. Sí. Yo tengo 34 y yo cuando estoy entrenando, pues es verdad que a veces tengo, noto unas molestias y al momento digo, hostia, es que ya estoy un poco mayor o ya es que ya no soy un niño, ya tengo 34 años, pero luego te veo a ti, todo lo que tú haces, incluso que te acabas de recuperar de la lesión y estás compitiendo con las marcas que tienes, entonces supongo que esto te lo dirán alguna vez o si te lo han dicho, ¿sabes? Sí, me lo dicen a menudo, o sea, prácticamente, bueno, el otro día no te lo conté en la entrevista fallida, porque me acabo de acordar, pero desde los 20 años siempre me están diciendo, pero siempre me han dicho, es que hasta los 20 se mejora muy rápido, luego ya verás, a los 25 me decían, cuidado que ahora ya a partir de los 25 ya la cosa va para abajo, luego a los 30 ya más claramente y más veces, a partir de los 30 tal, y no he parado de subir, en todo, o sea, en todos los deportes de fuerza, no he parado de subir, mientras más años he hecho, más subo. O sea, lo de la edad, quizá a cierta edad la mejora sea más lenta, pero eso no quiere decir que no haya mejora. Si es más lenta, pues bueno, no tengo prisa. Está. Como, o sea, yo soy relativamente bueno en este deporte, simplemente por los años que llevo, haciendo las cosas bastante bien. No es que haya nacido para esto, creo. Entonces, porque básicamente casi cualquiera ha mejorado más rápido que yo. Cualquiera que lleva 4 o 5 años me están igualando en la mayoría de cosas. Y yo llevo 16. Pero llevo 16. Por eso todavía soy mejor que alguno en fondo, en ciertas cosas, soy mejor que alguno. Entonces estás desmontando el mito del mote que se te pone que como Dios picón. Sí, eso es. Eso. Bueno, solo no, yo no. Solo me lo dicen algunos, pero no. Es más, en general, claro, es una especie de broma, pero en general no me considero, vamos, nada. O sea, lo único que tengo, bueno, es la cabezonería, que lo considero una virtud en este tipo de... Una virtud, no, en lo que sea. O sea, lo cabezón que soy, o sea, es una super virtud para mí. En lo demás, pues tampoco soy nada especial. Muy bien. Y nada, hemos contado que la entrevista... si va a celebrar antes de la competición, para tener un pretexto, luego volverte a competir, pero bueno, yo creo que ahora que la gente pues ya habrá visto el día de la competición, o sea que si quieres podemos hablar de la parte técnica un poquito del deporte ya, y también reflejarlo un poco en cómo era la competición y en base a los movimientos que hemos visto en la competición. Yo creo que es una buena oportunidad para poder hablar tanto de la competición como de los movimientos en sí en el mundo del street lifting. Lo que quieras, ves diciéndome y te comento. ¿Qué tal te has visto hoy en la competición? Pues a nivel de estado físico, 95%, casi al 100%, o sea, me encontraba bastante bien. Ya me he encargado yo de intentar llegar en el mejor estado posible y prácticamente lo tenía. Luego, por cómo se ha llevado a cabo la competición, pues no he conseguido las mejores marcas que podría, pero casi. Por lo tanto, me voy bastante satisfecho. Incluso he batido récord mío propio en Masela. ¿Qué es? Más 5 kilos. ¿Qué es tu movimiento favorito? Sí, ahora sí. Ayer no, hasta ayer no, pero ahora es mi movimiento favorito. ¿Seguro? No, o sea, en general nunca lo así, lo odiaba. Pero bueno, te comenté que me motivaba porque me considero flojo en él. Entonces, el considerarme flojo pues hace que haya más margen de mejora. Entonces, creo que hay algo que puedo seguir mejorando en él. No lo consigo, pero sigo ahí luchando contra él. Bueno, en esta competición sí ha salido mejor. Y entonces pues me motiva el tema de ver que salgo del estancamiento en algo de tirón. Dominada, pues siempre tiro sobre 78, 75, 80, en ese margen siempre me muevo. En esta competición, como la cabeza había que meterla hasta aquí. Buena, va, buena.
pues he tirado 73, 75, 3 kilos menos. Si la tuviera que meter hasta aquí, hubiera metido 77, 78, o sea, lo de siempre. Y tu movimiento estrella, entre comillas, como... Sí, ese es mi movimiento estrella. Se te atribuye es el fondo. Sí, pues el fondo pues, ha ido bien. He tirado. Actualmente tienes el récord europeo de menos 80. Sí, o del mundo. O del mundo, ¿no? Sí, el récord del mundo. Menos 80 en competición. Sí. O sea, oficial. Hoy he tirado 150, que es lo que he comentado. Hoy, en mis paralelas, o en las de que suelo competir, quizás hubieran entrado 155, que sin codera sería prácticamente mi récord. He tirado 160 entrenando con codera, por lo tanto sin codera sobre 155, 156. Hoy he tirado 150, pues ya está. Más o menos casi el 100% en fondo. Exactamente. A pesar de que ya he llegado un poco cansado, porque el campeonato... Ahora lo comentaremos, pero ha sido duro, duro. Te lo digo yo que ha sido duro. Que he estado, sí, tú has echado 15 13, horas. Bueno, 9 de la mañana a 11 de la noche grabando sin parar, sin descanso. Ni un descanso, porque es que encima los descansos no eran descansos largos. Era 5 minutos para que caliente un grupo y ya había que volver. Entonces, sí. Claro, los atletas iban y venían, pero yo me he tenido que quedar grabando toda la competición. Para mí ha sido muy duro, para ti sí. Y para todos los atletas más. Sí, bueno, no había... sí, pero ha sido, también yo sé valorar ha sido diferente las 13 horas que has echado tú sin parar, también sé yo lo que cuesta. Este brazo está ahora mismo bastante fastidiado. Normal. Pero bueno. Sí, al fondo, si hubiera estado en súper plena forma, o sea, si los 140 que he tirado lo hubiera notado frescos. Perfecto, pues en lugar de 147 hubiera tirado 150 en el segundo y hubieran salido porque han salido y hubiera intentado 155. Exactamente. Pero hecho, la fondera en el tercer, o sea, el tercer intento con 150 me ha salido más fácil que el anterior, sí. Porque he encontrado mejor el sitio donde cogerla. El problema es que en estas competiciones, al no estar acostumbrado, vas encontrando los pequeños trucos ya en las tiradas efectivas. O no los encuentras. Es fácil que no los encuentres. Sí. Pero si los encuentras, lo encuentras a la segunda o a la tercera tirada. Te ha pasado a ti y le ha pasado bastante. Sí, le ha pasado a mucho. A Dani le ha pasado exactamente lo mismo. ¡Duro! ¡Vamos, va! Sí, sí. A Dani le he comentado yo lo que tenía que hacer en la tercera. Y has jugado muy estratégico, porque para poderle ganar al que al final, bueno, hacemos spoiler, al que al final te ha ganado. Que sí. Había un pequeño margen que os movías medio kilo para arriba, medio kilo para abajo, entonces era mejor hacer 150 y asegurarlos. Sí, 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 por supuesto. 55 y fallarlos. O sea, yo podía ganar el campeonato
si mis 215 entraban y él sus 215 sentadilla. En sentadillas los fallaba. Por lo tanto, lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. Bueno, estaba claro que lo he hecho bien a nivel estratégico. En pierna. Pero el tío pues, lo ha tirado bien y... No ha fallado lo que no tenía que fallar, claro. Y ha ido bien. Y en sentadilla, a nivel general, yo te he visto mejorar muy rápido. Es decir, ¿por qué? Porque supongo que no debías entrenar pierna tanto. Pues entrenaba poco y estaba en 200 kilos hasta hace un año y dos meses o tres en 200 clavados. Que me lo recuerdo Instagram, hice un vídeo de hace un año y tenía 200 y seguía teniendo 200. Entonces empecé a entrenar en lugar de un día a la semana, empecé a entrenar dos, en lugar de tres series, que entrenaba una vez a la semana tres series. Empecé a meter seis series, o sea, cuadripliqué el volumen en sentadilla, que parece mucho, pero como no hacía nada, pues aunque lo cuadriplicara, no era demasiado. Y de repente ha habido bastante mejoría. Espero que siga un poco la mejoría un tiempo. Bueno, en Guadalajara ya los 220 entraron bien ahí ese día. Sí, y hoy aquí he metido 215 que han salido, pues ya está. O sea que bastante bien. Y bueno, al final, por ese pequeño fallo en sentadilla, has quedado tercero al final. Sí. Bueno, no se puede tener siempre un primer puesto. De estas cosas hay que aprender. Sí, segundo y tercero me daba bastante igual. Me refiero... O gana, en mi caso me gusta ganar, o podium no está mal, hacer podium ya considero que es un triunfo un poco. Pero bueno, segundo y tercero me daba un poco igual. Hemos estado los tres en un margen de 10 kilos, en un total de 450. Que yo creo por lo tanto, que eso es emocionante al final en este tipo de deportes, porque si tú llegas a una categoría y sabes que ya de entrada en que... Que solo en la primera tirada ya te sale con... Sí, 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 a mí me encanta que haya gente fuerte por todos lados. Y aparte es lo que me hace mejorar. Y que juguéis en la misma liga. Eso, por eso yo creo que hemos venido hasta aquí. Sí, 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 a mí me encanta que haya gente igual de fuerte que yo o más, porque hacen que mejore más. Pues sí. Bueno, para ir finalizando, tu fondo se está empezando a consolidar ya con... 160, está ahí ya, que parece... Bueno, consolidar no, pero sí, está ahí tocándolo. ¿No oficial todavía? No. ¿Pero ya te he visto intentos en competiciones que está ya...? Sí, mi intención es... O sea, que la próxima competición lo quieres consolidar ya. A ver, querer si quiero consolidarlo la próxima, otra cosa es que sea posible. Pero intentarlo, sí lo voy a intentar, prácticamente seguro no. Si a nivel estratégico o ese día no lo veo, no lo intento. Pero mi idea en los campeonatos en España, que la estructura es la que controlo, porque he competido ya unas cuantas veces y esa estructura me funciona muy muy bien, mi idea es tirar 150 y 160, de segundo y tercer intento hasta que salga a los 160. Dentro de dos meses lo intentaré, casi seguro. Es probable que en la final del campeonato de la SL. Es probable que puedan salir, porque si consiguiera un puntico más los podría meter. O sea, hay días que entrenando los veo, o sea, no los tiro,
pero tiro 150 a ciertas velocidades que hay días que los veo. Tiene que ser el día del campeonato, pero bueno, que sí, y si no, para el siguiente lo intentaré hasta así, hasta que salga. ¿Y otras marcas? ¿Cómo crees que llegarás a la final con las otras marcas? Uf, vamos a hacer ahí, pues... vamos a hacer una moneda al aire y a ver qué cae. A ver si... A ver, en sentadilla... Yo creo que puedes subir. Porque yo diría que 5 kilos podría subir. Voy a ser lo más realista que pueda. 225 en sentadilla los veo. Más el A, sorpresa. Más el A, visto lo de este fin de semana, se abre un nuevo escenario. Sí, pues puede ser 30 o 20, otra vez. O sea, nadie lo sabe. Vamos a intentar ir para arriba. Más el A, no tengo ni idea. Y dominada, tampoco tengo ni idea. Además, dominada, porque dominada llevo mucho tiempo estancado. O sea, parte de la culpa la tiene el bíceps roto, sí. Pero la otra parte no. O sea, yo cuando llegué a 80 kilos, y rondando los 80 kilos en dominada, dejé de mejorar, como le pasa a muchísima gente, sobre esos pesos. Por lo tanto, no sé si lo que haré de aquí al Campeonato de España, alguna de las progresiones que haga o ejercicios, me servirá para meterle un puntico más. Yo lo intentaré, porque lo entreno muy seriamente, igual que cualquier otro. A pesar de que llevo 3 años estancado, yo lo sigo entrenando con ilusión, la dominada. Sí. Y levanto siempre lo mismo, pero bueno, yo tengo la ilusión eso nunca se pierde. Claro, tengo la ilusión de que algo de lo que intente me funcione. Pero bueno, yo creo que en dominada 80 más el A 25 o 27 milagrosamente sobre 155, 160 en fondo y 225, estaría bien. Que no sé cuánto suman, pero... Bueno, ahí... Pero otra de las intenciones que tengo es... Eso te quería preguntar. En algún momento meter 500 en el total. Que sería récord del mundo de mi peso y de menos 87 también. O sea, no hay menos de 87 que todavía haya conseguido los 500. Para que los que no lo sepan... Estamos hablando de que entre la suma de kilos de los 4 movimientos llegan a 500. Sí, a 500 kilos. Hoy hemos visto a Xavier hacer 535. He hecho Baki en competiciones oficiales, Baki, Xavier hoy y Tony Ocep,
que... Están en categorías de más de 90, ¿no? Baki, 95, sí, vamos, Xavier, 94, Tonio, no me acuerdo si compitió en más de 100 o algo así. Sí. Por lo tanto, menos 87, menos 80... No tiene nada de... Es que ni se acercan, ni le faltan 30, 40 o 50 kilos, al que más. Yo creo que rascando en cada momento un poco, Sí, hay una suma ahí que es probable. Es más, 2.30 en sentadilla, 82.5 en dominada, 22.5 en más el o 25 en más el y 160 creo que ya más o menos lo suma. Creo que me faltan 2.5 en algo, o quitarlo, pero, o sea, prácticamente lo que te he dicho que podrían ser mis máximos lo suman. Por lo tanto, lo veo. O sea, son 5 kilos más de RM en algún ejercicio. Creo que algún día podría llegar. Pues hay que ir a por ellos. Y sí, molaría. De todas formas, el día que lo consiga, el día siguiente quiero más. Por lo tanto, bueno, pues sí, mola el número, pero yo nunca me conformo con nada. Siempre bueno, molan cazar números, pero realmente lo disfruta ese día y el día siguiente quieres más. Porque lo divertido y lo motivante es mejorar. No conseguir ciertas cosas, sino el proceso es lo motivante. Pues nada, muchas gracias por todo, Carlos. Nada, tío. Y bueno, ahora continuaremos con un par de charlas más y nada. Muy bien. Me despido de Carlos y hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola. Ahí va. Buenas, ahora me encuentro aquí en el mismo sitio que antes, pero con Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la competición? ¿Cómo ha ido un poquito todo así? Pues ha ido bastante bien. Estoy muy cansado, pero bueno. Es que es muy tarde. Es muy tarde. Son las 3:30 de la mañana, algo así. Más o menos. Sí, hemos ido a cenar por ahí y ya hemos aprovechado y hemos venido y hemos hecho aquí la entrevista. Pero nada, en general bien, muy bien. No he hecho récord en nada. Bueno, en competición se ha hecho récord de sentadilla, 177.5 kilos. ¿Estamos listos o qué? Pero bueno, por lo demás, bien. La verdad. Pero bueno, no hacer récord en nada, no que... No quiero decir que... Que no haya ido bien, porque... Exactamente. No, he ganado. He quedado primero. Sí, exactamente. A barras que no estoy acostumbrado, a material que no estoy acostumbrado tampoco a catar, así que bastante bien, la verdad. Y viajando, que yo creo que se suma una falta. Sí, 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 sí. Todos los pasos que hemos acumulado estos días... Aparte que hemos hecho un fallo, que es que hemos hecho turismo previo al campeonato. Yo creo que las próximas competiciones hay que hacer el turismo después. Así, ir tranquilo, competir y luego ya te quedas unos días para visitar la ciudad. Anda que no. Yo creo que habremos acumulado más de 60.000 pasos estos días. Más. Todavía. Yo creo que bastante más. Es una locura. Y entre todos los saltos que hemos hecho, todos los vídeos que hemos grabado, las fotos que hemos hecho, todo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal has vivido el día? Muy guay. Un poco estresante porque, bueno, yo más o menos he tirado en buena hora. La verdad, sí, yo creo... Mañana. Sí. He podido dormir bien, anoche me dormí más o menos temprano, descansé bastante y me habré despertado sobre las 8:15 de la mañana y a las 9:30 estaba allí en la zona de competición y ya sobre las 12. A las 12 he tirado, a las 3 más o menos he terminado, 3 y poco aproximadamente por todo eso y muy bien, la verdad, pero todo el estrés de antes, de ver ahí todo. Estás con él, está no sé qué, el día de antes también de ver a las chicas, que eso también cansa un huevo. Y luego competir, todo el cansancio de competición, y luego estás todo el día luego, después, esperándome del estrés de a ver cómo quedan mis amigos. Uf,
Pues estresándome, pero bueno, por lo menos, y bueno, bien. Nada, no vamos a extendernos tampoco mucho más, pero bueno, una preguntita. ¿Qué significa para ti este premio? ¿Significa algo? A ver. Aparte de la recompensa económica, ¿significa algo? Sí, a ver, eso realmente es lo de menos. Yo realmente me quiero superar cada día más. O sea, esto es una prueba, por así decirlo. Es como una toma de contacto con la primera competición internacional. O sea que, de la primera de muchas. Exactamente. Así que, nada. Y ya que la he estrenado quedando primero... Pues hay que seguir. Sí, hay que ver porque todavía me quedan muchísimas preparaciones. Yo digo, llevo un año entrenando, street lifting concretamente, entonces... Tengo mucho en lo que fallar, tengo mucho en lo que mejorar, mucho margen de mejora en todo. Tengo que ganar kilos. En fin, son muchas cosas las que tengo que hacer todavía. Así que todavía me queda muchísimo para ser de los mejores. Pues nada, Dani, te deseo lo mejor, que lo sabes. Y. A descansar. A descansar y nada, nos veremos muy pronto en el Campeonato de España. ¿En dos meses? Dos mesecitos. Dos mesecitos. A ganar el Campeonato de España, ¿no? Sí. Nada. Yo voy con ganas. Ahí sí que voy a hacer récord. En todo. Y entraré en mi casita. Bueno, pues ahí estaré para verlo. Y vosotros, o sea, ahí estaré para grabarlo y vosotros ahí estaréis para verlo. Exactamente. Nada, buenas noches, Dani. A cuidarse, hermano. A cuidarse. Salud. Buenas, Pedro. Muy buenas. ¿Cómo estamos? De momento bien, antes un poco mal, la verdad. A ver, cuéntanos. Bueno, ahora estamos aquí con Pedro, que también hablamos con él antes de la competición y bueno, ahora me gustaría que nos contara un poquito su experiencia de hoy también en este campeonato internacional. Bueno, pues como ha dicho Biel, os voy a comentar mi punto de vista, bueno, mi competición. Y bueno, he llegado al local sobre las 9:30, más o menos, y hasta las 3:30 no comenzaba mi categoría. El estrés, el agobio, la gente, todo eso cuenta. Bueno, por lo tanto, cuando he comenzado yo, tenía que tirar muscle up, bien, 20, han salido bien, 25 también, he tirado 27,5, pero no hay problema, perfecto. Dominada, 70 bien, y 75, bueno, ahí han quedado los dos intentos que he fallado. Y bueno, ya al realizar el fondo, que es donde yo más esperanzas tenía para sacar kilo a la gente y quedarme por hacer podio. Y bueno, por los nervios, por los fallos, por no gestionar bien las emociones, no han salido ningún intento. Bueno, dos intentos porque no ha habido tercero, ya que cuando he fallado el segundo fondo, he decidido salir de lo que es y no seguir con la competición. Porque no me sentía a gusto, ni motivado. No tenía ganas de seguir compitiendo, la verdad. Ha sido impulsivo en ese momento. Sí, ha sido fallo y mi reacción ha sido salir del local, fuera, estar solo, la impotencia, la rabia, cosas que, bueno, para el próximo campeonato tendré que saber controlar y 100% sabré controlar. Porque en verdad de este campeonato yo no me llevo esta derrota, sino he aprendido pues,
los fallos que he tenido, gestionar mis emociones y más cosas. También dar las gracias a Biel por apoyarme también, muy atento conmigo, dándome la espalda. Las palmadas. Las palmaditas de la espalda. Aitor, que ha estado conmigo también muy atento, ayudándome a todo, Picón, Dani, básicamente a todo el equipo de la selección española. Y bueno, un mensaje para Carrillo. Muchas gracias por las competiciones que realiza en España, porque como las competiciones de España, ninguna, son unos privilegiados. Así que Carrillo, te queremos. Y nada, me siento muy afortunado también de tener una comunidad tan buena como tenemos aquí en España, que nos vemos todos entre todos y somos una gran familia. Y lo que me llevo de este viaje, lo que me llevo de este viaje, la experiencia, los buenos momentos con los compañeros, las risas y bueno, y el ambiente con los italianos, que la verdad, gente de 10. Nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, lo que dices tú, no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido, porque al final lo que ha sucedido hoy te va a servir para aprender para el día de mañana. Y para que la próxima competición ves que las cosas no van saliendo como tú quieres, pues a lo mejor ya tienes que notar esos indicios para salir de otra manera, a tirar de otra manera, más estratégico, empezar con menos kilos quizás, no sé. Exactamente. Hay historias. Nada, tío, yo sé que la próxima vez va a ir mejor. Eso espero. Y también, como le he dicho a todos, te veo en el Campeonato de España. Sí. Yo estaré ahí para grabarlo y bueno, supongo que la gente lo verá. Exactamente. O vendrá a verlo o lo verán por el canal de YouTube. Se vienen cositas. Se vienen cositas, ¿no? Sí. Pues nada. Y más ahora. A por todas, hermano. Muchas gracias. Y ya buenas noches, ya así ya cortamos. Porque ya es muy tarde. Exactamente, a dormir ya. A dormir. Nos vemos. Nada más, Pedro, nada más. Andy. Es que no, no me salía, tío. Ya, tío, me he quedado loquísimo. Venga, aquí, Dani. Un abrazo a todos. Ven, Aitor. ¿Tiene algo que decirnos? Sí. ¡Con gang! Mira. Mira qué lagarto hay ahí. Ya va. Pondremos el vídeo. Si lo tengo, lo tengo que rebuscar. Ponemos el vídeo y saldrá aquí la entrevista. En este hueco de ahora. Perfecto. Que pasen. Sí. Sí, ha venido perfecto porque... Y vamos a ver, vamos a enfocar. Tranquilo. Vale. Bueno, yo creo que ha ido bien, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Tú ves que se ha quedado algo por ahí en el aire? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te conozco? Sí, creo que sí. ¿Cómo te llamas? Pedro. Muy bien. Vamos a ver. Usted, se me hace... Me encanta. Ayer... Es una prueba tonta. Ayer se me hizo más natural, ¿eh? Hoy me voy a poner más natural. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo único que tengo duda por historia, tío. Es lo único. Si no, ¿vas a repetir en la prueba? Algo hecho jugado. ¿Seguro que se me oye bien? Sí. ¿A dónde? Vaya, cuidado. Bueno. Pero estoy bien aquí en el centro. Sí, ¿qué tal? ¿Salgo yo ahí? Sí. Me he hecho para el lado un poco, ¿no? A ver si te convence. Es que ¿sabes qué pasa? Que estoy cegato y no veo nada. Es que yo no salgo, o sea, sales tú más al lateral no, que yo. No, no, tú no te muevas, ya lo sé. Está bien, ¿eh? Está centrado, está bien. Quiere que va guay. Tú, ¿por qué te mueves si he cuadrado el plano contigo donde estabas? Vale. Que te doy una colla santa. Cuidado. Vente aquí. A tope, tío. ¿Tú? Mira, tío, que luego esto va a quedar aquí. Uno, dos, tres, probando. Voy a probar el sonido ahora, ¿vale? ¿Está bien? ¿Se escucha? Habla, habla. Hola, hola, hola. El libro está bien puesto. Hola, hola, bebecita. Habla claro, ¿vale? Yo creo que... Sí, 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 yo creo que... Muy fuerte. No, vale. No. Pasa que no. Entonces a mí me gustaría competir en tricking en alto nivel, pero realmente no tengo la capacidad necesaria para hacerlo. Espérate que se me ha metido algo aquí al ojo. No pasa nada. ¿Se corta? ¿Se corta ahora? ¿Se ha metido un bicho aquí al ojo? Sí. Vale, ya está. Algo que te mole. ¿Qué quieres decir a la audiencia que te está viendo? Pues déjame pensar, porque no tengo ni puta idea, ¿sabes? Nada, espérate, si no te guío yo. Hay toma de vídeo añadido. ¿Quieres que salte o algo? Ahora hay que saltar. Claro.
Esto es ninja. Look it, look it. Que vamos descalzos. Entonces, vamos. Tú dale, ya. Se escucha, se oye. Uno, un, dos, tres. Habla tú ahora. Hola, hola, ¿me oye? Pues llevamos ya 21 minutos 45, no lo hemos clavado. Es que este hombre, eso puede hablar de cualquier cosa. Es que no, a ver qué. Es emocionante, escúchalo. A mí me gusta. Mira, lo estoy disfrutando. Es que por eso me he quedado, porque sé que me va a gustar. Bueno, vamos. Un segundo. Sí, yo también. Esto es como el que decíamos de los gafapos el otro día. Corten y luego vas a estar a vacío. Has dicho lo de Bartolomé, me he motivado ya. Te prometo que me lo dijo, me miró y me dijo: esto es lo que me motiva para entrenar dominar, claro, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que toca? Claro, porque se te ve, te que parte. ¿Se ve? Sí. Se te ve. Te estoy viendo yo aquí la pantalla. Espérate, no me gusta. Esto, acércate más, Pablo. Mensaje para todo el mundo. Prepararos. Prepararos, que aquí estamos. Nada, esto era una tontería, pero bueno. With a God. El récord de Picón se va a quedar en Mantí. Buenas noches. El mejor fondo del campeonato. ¿No? Sí. Corte. Ah, tomás por culo. Literalmente el mejor fondo del campeonato. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling the mob, pushing the train. I'm in the sky, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and